Para culminar el día, hoy ha sido un día bastante apretado de presentaciones, iluminación, reportaje, hemos visto muchísima cosa y yo creo que es un muy, muy buen final el que os presentamos hoy con Cristina, Cristina Otero. ¿Por qué? Porque yo hace un momento le estaba diciendo, le comentaba, de que recuerdo que hace no mucho, ella me ha dicho, uy, en el 2011, me dije, me has dicho, como si hiciera mucho para mí, es antes de ayer, ¿vale? Una exposición que hizo en Valencia y que eso salió en la tele. Y me quedé con la copla y pensé, y esto se lo acabo de decir ahora a ella porque me llamó la atención, pensé, vaya nivel, qué lástima que con lo jovencita que es posible que quede diluida entre tanto fotógrafo y no logre tal vez escalar hacia arriba. Pues ha escalado mucho, ¿vale? Hoy ya digo que para un tipo de trabajos muy concretos puede ser un referente, ¿de acuerdo? Luego ahora ya os explicará el qué. Y termino diciendo que también nos acompaña Jaume Guillén, ¿vale? De Pentax, que ahora nos hará, pues, nos hablará unos minutos respecto al entorno de Pentax, que es la cámara que también se ha utilizado para este evento, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? No os pienso dar ninguna paliza respecto a las excelencias de Pentax. No creo que sea lo adecuado. Pienso que además lo más interesante es saber por qué le hemos puesto, supongo que habréis visto, ya que habéis acudido, el título que le pusimos a esta presentación de Cristina, ¿no? Cristina versus Cristina. Bueno, le pasé el marrón, por decirlo de alguna forma, le llamé y le dije, y, oye, mira, me gustaría que vinieras pues a Casanova Photo Week para presentar, como en otras ocasiones pues ya habíamos hecho incluso en Madrid, pues presentar el trabajo que tú haces, que estás haciendo habitualmente con la cámara Pentax K3. Pero pienso que le podemos dar una vuelta y la idea sería que, aparte de la cámara que tú utilizas habitualmente, pues cojo y te doy la prima mayor, la prima de zumo sol, y cojo y te doy la 645Z, una cámara de formato medio. Una cámara de réflex APS-C junto a una cámara de formato medio digital. Bueno, Cristina accedió, me pidió la cámara y se la negué. ¿Vale? ¿La idea cuál era? Pues que fuera tanta sorpresa para ella como podría ser para vosotros el enfrentaros a un tipo de producto que no es el habitual al tener en las manos, de un uso profesional avanzado. Al final me convenció y ayer se la tuve que dejar para que saliera el tema bien, pero ha estado realmente muy poco con la cámara y la idea básicamente pues es esto, os presentará pues su trabajo o será además muy participativo como hace habitualmente, por eso luego se os repartirán pues unas hojas de papel y unos bolígrafos para que hagáis cierta cosa que influirá en el resultado final de la fotografía. Y la fotografía la efectuará con las dos cámaras. Evidentemente no vamos a hacer una comparativa entre lo que es una réflex y lo que es un formato medio. No tiene razón de ser. Simplemente es un poco el divertimento y salirnos un poquito de la norma y poner a prueba a Cristina para ver cómo puede reaccionar con una cámara que habitualmente no trabaja. Os paso directamente a Cristina y pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Qué malo eres, ¿eh? Bueno, buena tarde. No, bueno, no hablo catalán, así que voy a hablar en castellano. Y bueno, mi nombre es Cristina Otero y en realidad soy de Madrid, vivo en Madrid. Y primero os pido que miréis la imagen que se encuentra detrás de mí, que esto directamente habla de lo que trata mi trabajo. Es un autorretrato y a la izquierda podéis ver una chica que está totalmente transformada, está maquillada. Y digamos, incluso se podría decir que es un poco como un monstruo. Y al otro lado, que sería la misma chica, está natural, sin maquillaje, una chica normal que pues va a la universidad, sale con sus amigos. Entonces, si juntamos esas dos facetas, me tendríais a mí. Entonces, esta imagen, digamos que representa todo aquello que hago. Antes de nada, me gustaría deciros un poco mi trayectoria, dónde nací y dónde estuve, porque es un poco complicado. Digamos que nací en Pontevedra en el 95
y de Pontevedra me mudé a las Canarias, de Canarias de nuevo a Galicia, a Ferrol, de Ferrol fui a Cartagena, de Cartagena fui a Madrid, de Madrid fui a Bélgica, de Bélgica fui a Madrid, de Madrid fui a Cádiz y de Cádiz a Madrid, que es donde estoy ahora mismo. Bueno, esto se debe al trabajo de mi padre y siempre pues, nos desplazamos toda la familia, incluso el perrito, como podéis ver en esta foto, que es el chiquitín de la familia. ¿Y cómo empecé la fotografía? Pues fue pura casualidad. Yo siempre he pintado, en mi familia hay muchos artistas, así que una vez en clase, en segundo de la ESO, una compañera me habló de America's Next Top Model, que es un programa de modelos amateur que compiten hasta convertirse en la siguiente top model de América. Me gustó la idea y decidí ver pues, algunos capítulos y la verdad es que me impactó muchísimo. Yo nunca había visto la fotografía como arte ni nada. Siempre había pensado que tú hacías una foto a tus amigos, a tu familia, como recordatorio. Y ya está. Entonces, digamos que yo quise hacer lo mismo. Quería utilizar esas poses, ese maquillaje, esa luz y crear algo artístico de ello. Y así de la nada, un día cogí la compacta de mi padre y me puse a hacer fotos. Esta era la ventana donde me hacía las fotos, que colocaba la cámara en un trípode encima del alféizar, que bueno, es bastante ancho, entonces no se caía. Y me colocaba yo dentro, entonces con la luz natural y el fondo oscuro me hacía los autorretratos. Después, cuando me mudé a Cádiz, fue un poquito más sofisticado, digamos. Cogí el cuarto donde mi madre colgaba la ropa, colocaba una tela negra, como no tenía techo, ponía un par de sillas, una silla, me compré dos lámparas de IKEA para hacer un poco de iluminación artificial y el trípode y la cámara, ya está. Después, otra vez en Madrid, digamos que he vuelto a la misma ventana, que la echaba de menos, aunque ahora un poquito más sofisticado y utilizo un flash, pero aún así combino un poco la luz natural con la luz artificial. ¿Cómo me di a conocer? Pues las redes sociales. Fue gracias a las redes sociales. Yo desde un principio no tenía pensado, digamos, dedicarme a la fotografía, simplemente era un hobby, pero aún así empecé a colgar mis trabajos en Twenty, que bueno, Twenty está un poco ya olvidado, pero en sus años había mucha gente y yo colgaba mis trabajos, bueno, mis fotos, y mis amigos les gustaba. Entonces los amigos de mis amigos me empezaron a agregar, yo les aceptaba, y pues digamos luego los amigos de los amigos de los amigos de los amigos empezaban a agregarme y poco a poco empecé a tener como seguidores, incluso me hice un perfil solo para la fotografía, para tener un poco de privacidad, y después me hice un DeviantArt, un Facebook, Twitter y todo lo demás, y poco a poco pues fui consiguiendo seguidores. Gracias a las redes sociales pude llegar a exponer en Key Royal Gallery en 2011, una galería en Valencia, y es un poco curiosa la historia porque fue la hija del dueño de la galería que iba a abrir sus puertas en 2011, en octubre, que vio mis fotos por Facebook, se las enseñó a su padre les gustó mucho, y entonces se las enseñó al comisario de la galería, que dijo, venga, vamos a inaugurar con esta chica. Entonces me enviaron un mensaje a Facebook diciéndome eso, que les gustaría, que en octubre iban a exponer, esto fue en agosto cuando me mandaron el mensaje, y yo les dije, venga, vale. Tenía 15 años y dije, parece, no sé, no lo vi como algo muy serio, en verdad. Quedamos en septiembre en Madrid y me dijeron, bueno, necesitamos unas 15-20 fotos para octubre. Y yo, vale. Entonces, yo en verdad nunca guardaba las fotos, hacía una y las subía, así que me puse, además, justo ese mes me había mudado a Cádiz, entonces no tenía una casa fija, fue un caos, pero pude hacerlo y valió la pena. La verdad es que para mí fue una especie de, no sé, de sueño, no entendía muy bien qué pasaba, ahora lo entiendo más, y fue una, y es una oportunidad increíble, que la verdad es que tuve mucha suerte justo por estar en Facebook y la hija del dueño me viese, pude llegar a exponer. Eso hizo que varios medios de comunicación hablasen sobre mí y mi obra se hizo un poco más conocida. ¿Por qué autorretratos? Mucha gente los dice que se hacen para conocerse a sí mismo, ¿no? Una forma de profundizar y entender que tus pensamientos,
Otra gente dice que es narcisismo total. Para mí simplemente fue necesidad. Yo supe desde el principio que quería hacer retratos de un rostro femenino y como no tenía modelos, me miré al espejo y dije, pues me tengo a mí, así que ¿por qué no utilizarme? Y así nació. Me di cuenta, al cabo de nada, de que era una especie me volví adicta a los autorretratos, porque empecé a entender qué es lo que me pasaba, era una forma de diario donde cada día contaba lo que me pasaba. Pero pronto, hace nada, en verdad, al ver mis trabajos más antiguos, me di cuenta de que la gente que veía mi trabajo, en verdad, podía saber qué es lo que me pasaba. Y de una forma u otra estaba como desnuda al espectador y es algo que me sigue dando un poco de miedo, porque la verdad es que soy muy honesta en la obra que creo. Pero bueno, yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Del artista, de intentar siempre ser honesto con uno mismo y crear cosas que de verdad lo sientes. Mi serie más famosa es Tutti Frutti, que como podéis ver en estas fotos, pues trata de fruta. Tutti Frutti en italiano es toda fruta, literalmente. ¿Y cómo creé esta serie? Bueno, me gusta mucho la fruta, comer fruta. Y cogí un día una naranja y dije, me voy a hacer una foto con una naranja. Entonces pensé, a ver, ¿cuál es la personalidad de esta naranja? O sea, si fuese una persona, ¿qué tipo de persona sería? Entonces apliqué esta personalidad al maquillaje, la expresión y a la luz para crear pues, esta serie. Es la más conocida porque supongo que es muy, muy graciosa. Y la verdad es que, no sé, me gusta bastante crear este tipo de fotografías. Es bastante diferente a lo que suelo hacer en cuanto a la estética, que es más alegre. Y aquí, bueno, deciros que tengo una madre maravillosa, porque veis este maquillaje y es bastante, bastante complejo y yo debería ser un poquito más organizada, más ordenada, más limpia, y yo lo intento ser, pero darle las gracias a mi madre, que está aquí presente, delante, por siempre estar detrás mía limpiando de vez en cuando pues, un mueble manchado de sangre falsa. Que bueno, que a ver, que yo deciros que lo limpio, ¿vale? Pero que luego mi madre pues, siempre, no sé, ve manchas donde supuestamente yo no las veo. A lo mejor es porque soy miope, no lo sé. O algunas ventanas también, o incluso las bañeras. Que parezco mala hija, pero que no, mamá, que te juro que yo, que luego ves tú cosas que yo no veo. O algunas, pues eso, gotas amarillas en el suelo, que siempre digo que no se debe desaprovechar ninguna ocasión, incluso si esa ocasión significa encontrar inspiración en colorante amarillo de paella y leche y decidir crear algo con ello, porque lo creáis o no, ese experimento me ha servido para muchas fotografías. Y siempre estoy trasteando en la cocina y me encuentro pues, diferentes cosas. Esto, que pasó también en la cocina, estaba comiendo. Entonces me empezó a sangrar la nariz. Entonces tranquilamente me levanté de la cocina, dije, ahora vuelvo y me fui. Normalmente una persona normal, lo que haría es pues, ir al baño, levantar la cabeza, ponerse un algodón para que el sangrado pare. Pero yo qué hice, fui corriendo a la habitación, rezando por favor que hiciese un sangrado súper bonito, un camino precioso. Me maquillé, coloqué el trípode, la cámara y me puse a hacer fotos. No sé cuánto tiempo estaría, a lo mejor pues media hora, una hora. Cuando terminé y volví tranquilamente a la cocina a seguir la conversación que estaban teniendo en ese momento mis padres o mis hermanos, me siento y veo que no hay nadie. Mi plato de comida tampoco está, no hay nadie. Pero claro, esto siempre me pasa porque están tan acostumbrados de que de repente desaparezca que dicen, bueno, seguimos con nuestra vida y dejamos a la otra que haga sus cosas raras. La siguiente serie se llama Haunted, que es, siempre me olvido, Atormentado en inglés, y es una serie también de autorretratos que no tienen maquillaje o no tienen casi nada de maquillaje, son bastante naturales, en blanco y negro todos, donde intento mostrar las emociones digamos, más profundas, más crudas del ser humano, esas expresiones o sentimientos que nos da vergüenza enseñarles a otra persona, ¿no? al prójimo. Entonces, esta serie, digamos que está abierta, no la he cerrado, porque cada vez que tengo algún problema o me siento mal, pues creo una fotografía y de esta manera me ayuda a sentirme mejor.
no es tan conocida como otras, pero la verdad es que es de mis preferidas porque me muestro bastante, bastante sincera al resto. Y la siguiente, que se llama Instinct, que es instinto en inglés, digamos que es como un poco como la de Tutti Frutti, en el sentido de que yo veo el animal y digo, a ver, animal, si fueses una persona, ¿cómo serías? Entonces aplico esta personalidad a la expresión, al maquillaje, a la luz. Y esta serie, cada vez que la veo, tengo unos recuerdos, unas experiencias. Está aquí también mi tía, que me ha ayudado a crear algunas obras. Mi hermano me ayuda a conseguir los animales y luego mi madre o mi tía o mi hermana pues me ayuda a estar en la sesión con el animal. De verdad que hay sesiones que debería haber grabado y no las he grabado porque es que yo, de verdad, algunas son muy graciosas. Os voy a enseñar un trocito de una sesión que hice para que veáis un poco, porque no todo es tan glamuroso ni perfecto como parece. A ver, este lo ponemos de escote para el cuello. Ay, pero no te va a hacer nada. Está sin cuello, mírame. Mírame a mí. No, pone la mano a la pizza a ver qué pasa. ¿Dentro? No, 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 dentro. Pero para que quieras, pero dentro no te va a abrir. ¿Y si más. ¿Y si te pica? No me pique. Está gilipollas. A ver, quita. No, yo mueve. Claro, yo mueve. Y este no. Me da mucho miedo. ¿Qué quieres que haga? No, por favor. No te veo ninguna. A ver, ¿cómo te lo pongo ahí? No, se mueve mucho. ¿No? A ver, es que pensé que vas a quitar aquí hacia atrás. Al lado de mí. Un momento. ¿Y si me coge el cuello y...? Lo coges tú. ¿Y si no, me coge el cuello y me hace el corte? Con esa mano... Eso no ocurre con estos muchachos. Escúchame. ¡Mira! ¡Por Dios! ¡Mira! ¿Listo? Cógela con tu mano. ¿Cuál es la mano que usas para clic? Esa, pues la otra. Cógela así, como yo. Vale. Es que se mueve mucho. Este se entera, no me empujas. ¡Mira! Se pone nervioso, mamá, que se pone nervioso yo también. ¡Venga! Y de verdad que así en todas o casi todas. Que, a ver, que la foto luego es esta. Y la verdad es que lo que pasó antes no se ve en la foto, pero digamos que siempre pasa, hay muchos problemas por el medio. La siguiente, que es la más nueva, se llama The Forgotten, que es Los Olvidados en inglés. Y digamos que trata sobre seres mitológicos, los intento representar, pero tampoco los quiero representar muy fantasiosos, sino un poco más humanizados. Es una serie muy complicada, en donde al ser de cuerpo entero y son paisajes reales, pues tardo bastante en encontrar tanto el lugar como que el tiempo haga bueno, justo como lo quiero. Pero bueno, me está gustando mucho crearlas y estoy aprendiendo bastante de la serie. Yo actualmente estoy ayudando a organizaciones no lucrativas. En este caso, por ejemplo, esta es para una organización contra el cáncer de mama y se llama, la fotografía se llama Loto. Entonces quise representar, digamos, la fuerza que tienen las que padecen esta enfermedad en esta imagen. Entonces, Loto, me inspiré en la mitología griega, en lo que pasa en este mito, aparece una diosa corriendo por un bosque que está siendo perseguida por algo y aparece en un pantano que se llama Loto, era conocida como Loto. Entonces, se cae. Y decían que si caías en este lago, todas las dificultades de la vida y todas las penas te hundían y no podías salir nunca, te ahogabas y te morías. Entonces, el caso es que ella estuvo luchando durante mucho tiempo, peleando contra toda esta idea y al final salió a flote, convertida en la flor que hoy conocemos como la flor de loto. Me gustó tanto la idea que decidí plasmarla para crear esta imagen. Entonces, las dos chicas son la misma, porque quise representar que, aunque la ayuda de la familia, de los amigos, es muy importante para superar la enfermedad, la ayuda más importante es la que proviene de uno mismo.
de una misma. Entonces, digamos que ella se está ayudando a sí misma. Esta, que se llama Sakura, y la creé para diferentes organizaciones para enfermedades reumáticas, habla de, sobre todo de la espondilitis anquilosante, que lo que pasa es que la columna vertebral se te tuerce de una manera anormal. Sakura, que significa en japonés flor de cerezo, era el emblema de los samuráis, que son guerreros, eran guerreros bien conocidos por su fortaleza frente a las adversidades. Entonces, cogiendo la idea del samurái y que esta flor, lo bonito que tiene es que cuando florece el árbol, es tan efímero ese momento de los árboles tan bonitos que las flores nunca se marchitan en el propio árbol. Entonces, la imagen que tú ves cuando ves el campo lleno de flores, los árboles florecidos, siempre va a ser bonita. Entonces, quise representar toda esta idea en esta imagen para representar la fortaleza en cuanto a todas las adversidades que te pueda poner la vida. No solo hago autorretratos, también hago fotografías a otras personas. Y bueno, estas, por ejemplo, es mi prima, mi amiga y mi hermano. Aprendo bastante haciendo este tipo de fotos y no es tan común, hago más autorretratos, pero también me gusta hacer esto. Al igual que habéis visto en la serie de Forgotten de los seres mitológicos, hago también autorretratos pues, de cuerpo entero, más o menos. Quería comentaros un poco la anécdota que tengo en esta sesión que tuve. Fue que serían las 9 de la mañana, 10, en Madrid, y vi que estaba todo pues, una niebla preciosa. Y sería pues, diciembre o enero. Entonces decidí hacer una foto. Salí, nada, me coloqué, a veces me tiraba al suelo para hacer unas fotos, estaba casi desnuda y de repente veo que pasa un coche de policía delante mía. Y nada, se va. Sigo haciendo fotos y de repente vuelve a pasar, los mismos, y estaban los dos mirándome. Y de repente vuelve a pasar y dicen, ahí está la chica. Y yo, ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? De repente se paran y de repente veo que se vienen hacia mí. Me dicen, perdone señorita, ¿está usted bien? Y yo, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Dice, no, no, es que como le hemos visto tirada en el suelo, pensamos que le estaba pasando algo. Yo, no, no, estoy haciendo una foto, una sesión. Ah, ¿tú sola? Sí, sí. Ah, bueno, pues nada. Adiós. La verdad es que me entró un momento de pánico, a ver qué me van a decir. Suele ayudarme ya sea mi madre o mi hermana para este tipo de fotos, porque es un poco más complicado. Y son tela de graciosas cuando ves a la gente por detrás mirando. Podrías un momentito apartarte para hacer la foto, pero bueno. Siempre he dicho que me quiero dedicar a la moda, a la fotografía de moda, y estoy ahora pues, más empezando en aprendiendo a iluminar, de estudio, y bueno, pues estoy, ya digo, un poco en fase de prueba. Quiero mezclar mi parte artística con mi parte de moda y crear algo. Siempre intento hacer cosas diferentes, diferentes iluminaciones, colores. También pronto vais a ver si me seguís, si veis lo que hago de moda. Es que voy a aparecer en alguna foto como una modelo normal, así como un poco de estrangis. Y ya digo, es lo que me apetece hacer en la vida, hacer un poco también, separar el arte, seguir haciendo cosas artísticas, autorretratos, pero también dedicarme a la moda. Ahora, os voy a enseñar un poco fotografías que hago dentro de estudio, dentro de mi estudio de iluminación artificial. Son un poco más complicadas porque, pero bueno, aprendo bastante. Ahora utilizo reflectores o espejos para hacer diferentes, no sé, brillos en los ojos. Y intento siempre pues, cambiar un poco la iluminación para entender cómo puede funcionar desde diferentes puntos de vista. Esta, por ejemplo, utilicé detrás. Y claro, obviamente no se ve, puse un espejo porque no tenía reflectante. Y luego me quedó bastante guay en cuanto al ojo, el brillito que ponía. Y desde entonces utilizo bastante el espejo. Bueno, son tatuajes, no son pinturas. No sé qué pensáis vosotros de que imaginaos que os tatuasen, vieses por una persona en otro lado de la calle con un tatuaje de vuestra cara. ¿Qué haríais? Algunos me han dicho que correrían a otro lado,
Otros que, ¡hala, me puedo hacer una foto al lado para enseñarse a mis amigos! Yo solo he visto una vez en persona una persona con un tatuaje en mi cara. Y fue en Pontevedra, de casualidad, en un concierto. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque ya había visto gente que lo había hecho, pero nunca en directo. Y la verdad es que me moló bastante verlo. Esto, lo otro, lo veo como, pues, no me importa que lo hagan, me parece curioso. Y una pregunta que me suelen hacer es, ¿qué considero yo plagio, copia, o qué se considera inspiración? Para mí es una línea muy finita, que enseguida puedes pasarla y que en vez de ser inspiración puede ser convertirse en una copia o plagio. Para mí esto es un poco el plagio, que, bueno, la mía es la del medio, ¿vale? Y otras son que me han ido mandando por internet. La más copiada es la de Tutti Frutti, y aquí unas cuantas más. También la de Trauma está bastante copiada. Luego, para mi inspiración sería esto, que suelen ser fotos que me suelen mandar los mismos fotógrafos o artistas, en las que pues, no son iguales que mis fotos, simplemente cogen la idea o el concepto y luego aplican. En algunas sí que son iguales, pero suelen explicarme y me piden permiso, que es para un trabajo de clase o algo así. Yo, por supuesto, que les dejo, porque me parece un halago que quieran copiarme para una asignatura o algo así. Pero, y para terminar, me gustaría dejar claro que mi intención en la fotografía, digamos, no es meramente estética. Siempre intento, pues, digamos, crear personajes de la nada. Esta, por ejemplo, se llama Don't Tell Mom, no se lo cuentes a mamá. Y el título siempre me ayuda, digamos, a explicar lo que quiero contar, porque siempre son historias que me invento, y la fotografía que hago siempre es justo en el momento antes de que pase algo, ya sea bueno o malo, es, digamos, el momento culminen de la historia. Son personajes que imaginados que me los imagino y decido crearlos, ya sea que es una idea y decido personificar esta idea o pensamiento. Y suelen ser sangrientos, pero aún así tengo un poco de todo, y lo que siempre intento crear personajes y que la gente intente descifrar esa historia o inventarse una nueva a partir de la foto. Y eso sería toda la presentación. Y bueno, aquí mis datos por si alguien quiere escribirme. Y pasaríamos ahora a la sesión. Que, bueno... Gracias. Preparamos esto un momento, ¿vale? Mi madre ahora os va a pasar, pues, un papelito donde me gustaría que apuntaseis solo una palabra, o bueno, solamente una emoción o sentimiento, y luego lo meteremos en una cesta o algo parecido, y una mano inocente sacará un papel e intentaré crear una obra a partir de ese concepto que habéis escrito. Y así, pues, me ayudáis un poco a crear la sesión. ¿Aquí alguien, sí, alguien no, que quieras coger una mano inocente? ¿Quién quiere ser la mano inocente? Mano inocente. Venga. De izquierda. De izquierda. Bueno. Bueno, esto es cariño. Vale. ¿Me creéis o paso el papelito? Ay, que de verdad, yo que soy muy tétrica y me ponéis cariño. Rabia. está bien, mamá, está bien, gracias. Bueno, a ver, no hay mucho tiempo para pensar, pero obviamente voy a fijarme más en lo que representa el cariño que crear una historia a partir de ello. Así que me voy a centrar en la expresión y voy a poner muy poco maquillaje. Y voy a dejar los ojos marrones, traje las lentillas, pero los ojos marrones suelen ser más cálidos que los azules. Y eso, pues, bastante natural. Maquillaje lo justo. Me vais a ver que voy a terminar en 2 segundos. ¿Para hacer los ojos azules te pones lentillas azules o lo haces con fotos? Me preguntan para los ojos, que si utilizo lentillas o luego me los pongo. Suelen ser lentillas. Tengo, digamos, como creada una imagen de un iris, a partir de unas lentillas que utilicé,
Y a veces cuando no tengo lentillas, ya sea porque se han caducado o algo, pues tiro de esa imagen. Pero vamos, normalmente son lentillas. Sí. Entonces, ¿cómo haces para que te coincida? Bueno, utilizo el mismo brillo. Era una pregunta. Di la pregunta que te han dicho, si no los de atrás no se entienden. Sí, vale, perdón. No, pero vete haciendo. Vamos, pero suelo pues borrar, vale, la edito en sí. Me preguntaba por el brillo del ojo, cómo colocarlo, pues voy editando para que quede justo como es en mi ojo. Bueno, no voy a atizar ni base ni nada, incluso voy a ser muy simple. Voy a atizar, pues, rímel. Me pregunta que si blanco, negro o color. Prefiero en color, pero todo depende. Si solamente es la emoción o la expresión, prefiero en blanco, negro. Pero en sí me gusta jugar con los colores. Porque normalmente impacta más al espectador cuando se juega con los colores y los contrastes y las luces. Normalmente la gente me pregunta qué marca de maquillaje utilizo, que debo gastarme mucho dinero en él. Deciros que me gusta ir a los chinos y pillar pintalabios y pintauñas y gastarme lo menos posible. A lo mejor aquí me mata mi maquillador, Juan, que lo utilizo para sesiones de moda. Me dejas que, Cristina, es que utilizas unas cosas, para hacer sangre utilizas pintalabios rojo. Y yo, que lo he estudiado, utilizo en sangre especial no sé qué. Y yo, ya, pero me gusta utilizar cosas raras. Entonces, sí, muy bien por ti. Y, bueno. Voy a utilizar un poco de colorete. Bueno. Si me seguís por Facebook o por otras redes sociales, habréis visto que pues no solo hago autorretratos, como expliqué antes. Y la verdad es que estoy yendo ahora a mucho al estudio, a probar con otras caras, con otros modelos. Y bueno, me está siendo un poco complicado, porque nunca lo había hecho, pero me está gustando bastante, y sobre todo para el ámbito de moda. Ya iréis viendo, porque el problema de la fotografía de moda es que tienes que ir adelantada a la temporada. Entonces yo ahora mismo estoy creando fotos de primavera-verano y tienes que ir muy, 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 muy al momento. Y es un poco un mundo, digamos, muy complicado porque hay mucha competencia y no soy nada conocida en eso. Pero bueno, yo voy a mi tiempo, tranquilamente. Mientras tanto hago claramente autorretratos porque me sigue encantando. Normalmente pues tengo los hombros desnudos, entonces parezco que estoy desnuda, pero suele ser que llevo un top o pues sí, como hoy me he traído esto porque me gusta pues los hombros desnudos, que no haya ninguna ropa que pueda quitar el protagonismo a la sesión, digamos a la expresión o al maquillaje. Y voy a empezar con la mía, con la Pentax K3, que es, bueno, es esta. Claro, es la que utilizo en casa. Y está el... Aquí. Vale. Voy a utilizar para esta sesión Profoto B1, ¿no? Y con un paraguas de plateado rebotado. Entonces, lo primero que hago, normalmente tengo aquí el control remoto. La gente me suele preguntar que cómo enfoco, que cómo puedo colocarme, porque bueno, es más complicado un autorretrato en ese sentido que es más complicado un autorretrato que una sesión a otra persona. Bueno, digamos que ha sido por la experiencia. Llevo muchos años, desde hace 5 años, haciendo autorretratos, entonces ya sé más o menos dónde me tengo que colocar para salir bien enfocada o digamos en el plano. Hay que subirlo. Entonces estoy a lo mejor un buen rato levantándome y sentándome, no, para ver dónde me tendría que colocar.
Vale, ahí. Está encendido. Voy a encenderlo. Esto voy a tener que acercarlo bastante. Vale. Sí. ¿Podemos mantener el tiempo? Normalmente disparo a 160 de velocidad. El diafragma depende de si utilizo luz natural o artificial, así que este lo voy a mantener altillo, lo voy a poner a F11 y luego el ISO siempre lo pongo al mínimo y en este caso es 100. ¿Está bien? A ver. Vale. Pues esto es un poco más a ojo, a la experiencia. Cuidado. Y hago pues unas pruebas primero. Y miro. A ver qué tal. Vale. Bastante mal. ¿Cuánto cotilla, eh? Le decía que como nos ha puesto verdes a la zona oscura, o sea, los que estamos fuera de vuestro campo de visión, una cosa que pensaba, o un accesorio que pensaba darle, pues probablemente lo ha perdido. No, ahora en serio. Vamos a dejarle una tarjeta que se llama Flucar, que es de Pentax, que es exclusiva con esta cámara o con la 645, lo que le permite es trabajar desde su teléfono, el smartphone o una tableta y modificar los puntos de enfoque, la exposición, visualizar en directo, pasar las imágenes, para que no tenga que hacer ejercicio. A cambio puede ser que le crezca la parte inferior de los pantalones, si no hace ejercicio. Rollo. Yo quiero esa tarjeta. A ver. Vale. Si queréis preguntar algo, hay tiempo. Sí, siempre disparo con objetivo fijo, porque para los retratos me gusta bastante más que para... Que... Este es un 70, es un 70. También tengo un 50, bueno, 55 y un 85. Vale, lo tengo, ya está. Lo siento. Gracias. Entonces, la palabra, os recuerdo que era cariño. Así que... Sobre todo voy a jugar con no sé, con la coquetería, digamos, del cuello, de la mujer, ¿no? De la mirada, sobre todo.
normalmente miro otra vez la cámara por si no salgo centrada o algo, que siempre pasa. Pues ahora mismo estoy echada más hacia un lado, así que tendría que colocarlo de nuevo. Bueno, ya tengo una. Más yo soy muy de cortar las imágenes, que aunque bueno, se pierde calidad. Esta tiene la suficiente calidad como para poder hacerlo. Entonces, ya tengo en esta cámara la foto, digamos, que me gusta, y voy a probar con la 645. Así. Entonces, bueno. Ya os ha contado Jaume que casi no he utilizado esa cámara, que eso es algo que me duele. Normalmente me pongo música de fondo que pueda ya ayudarme a meterme en la expresión, en el personaje que estoy creando. Pues normalmente, a ver, puedo hacer a veces 5 solo y otras veces pues incluso 100, 200, depende de la dificultad, ¿no?, de la sesión. Esta, por ejemplo, es muy sencilla porque no tengo ningún elemento externo, aparte de yo. Entonces, todo varía, pero puedo llegar a pasarme ahí mucho tiempo y tener que borrar hasta fotos de la tarjeta. Aparte del maquillaje y del estilismo, los elementos que utilizas, ¿qué importancia tiene en tus imágenes el retoque digital? ¿Qué importancia tiene en el resultado final de la imagen? Me preguntan que cuánta importancia tiene el retoque en mi fotografía. Y yo siempre he dicho, que es muy importante porque pues mi fotografía no quiero que se asemeje a la realidad. Me gusta pues jugar con lo surreal. Entonces me gusta pintar y a veces pinto incluso encima de la fotografía. Entonces el retoque es muy importante dentro de lo que yo hago, no solamente editar y corregir cuatro cosas. Bastante más elaborado lo que hago. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a Penzac? ¿A qué, perdón? A Penzac. ¿Por qué fue la elección? Pues yo desde cuando empecé con el mundo de la reflex utilizaba una Canon. Y yo la verdad es que nunca he sido ni canonista, ni iconista, ni nada. Y utilizaba la 1000D, que bueno, era la primera, había ahorrado durante un año para empezar. Y estuve durante mucho tiempo con esa cámara. Entonces, yo antes, Pentax no la conocía, yo creo que casi nadie conoce, o sea, cuando empieza dentro de la reflex, digamos que están las típicas marcas, la Canon, la Nikon y poco más. Pero Pentax, lo bueno que tiene, es que para la calidad que tiene, es el precio está muy bien. En cuanto a que Canon normalmente, o Nikon, la marca, al igual que pasa con Apple y marcas así, lo que cuesta es la marca, no el producto y la calidad de ella. Entonces, aparte de ello, pues Pentax es muy robusta y la que yo tenía era muy de plástico, parecía un juguete más bien. Y también que pues si se moja, y yo con lo descuidada que soy, pues eso la verdad es que me decantó bastante a empezar con la Pentax. Entonces, así que ya está todo eso. Cuando quieras, mira, te ves por ahí si quieres. Voy a poner los mismos valores en esta... ¿Dónde está? Aquí. No. ¿Qué quieres? ¿Dónde está lo de Live View? Aquí, ¿a quitarlo? Sí. Vale. Voy a poner los mismos valores que el F en 11 y a 160. No, ya es de tirar a 125 máximo. Sí. Ah, vale. Es igual. A 125 y ISO 100. Entonces, creo que voy a tener que acercarla mucho, esta cámara. Ahí. Si queréis seguir preguntando y para que no sea tan aburrido.
¿cuánto tiempo le puedes dedicar al retoque? Me preguntan cuánto tiempo puedo dedicarle a una fotografía, al retoque. Y pues un día, una tarde, dos horas, depende. Es que está, es todo tan... No puedo ponerle tiempo, pero he llegado a pasarme pues, días, porque normalmente me gusta dejar de retocar y al cabo de mucho tiempo volver a mirarla por si me gusta o debería quitarle algo o añadirle algo. Vale. ¿Está ahí el reto? Bueno, luego te lo busco. Está... Que no está puesto para el control remoto. A ver. ¿De dos segundos? No, o... no, no, ahí, espérate. Ahí. A mí, sé mejor que tú, ¿eh? Y no la he probado. Casi me gusta, la idea para que vieras que era lo mismo casi. Ahí vale. No, más bajo. ¿Más bajo? Sí. Vale, ya lo tengo. Bueno, pues nada, otra vez. La palabra cariño. Voy a hacer lo mismo que la otra para así comparar un poco, intentar hacer la misma expresión. ¿Perdón? No sé quién lo pregunta, pero... Ah, no, la verdad es que no. No suelo sonreír o reírme. Soy un poco más seria. He subido el diafragma, no es el mismo que cuando utilicé la Pentax. Porque he tenido un poquito de problemas a la hora de enfocar. Entonces necesitaba que se abriese para poder recoger toda la zona enfocada. Y no desenfocada como estaba antes. Entonces, también por eso he subido la intensidad de la luz. Voy a hacer un par más. Ya la tengo. Ya digo que yo soy muy de recortar la imagen. Que eso es el problema del autorretrato, que no sabes exactamente cómo sale encuadrado. Entonces, tiro mucho de eso, pero como puedo perfectamente por la calidad de la cámara, de la cantidad de megapíxeles y el tamaño de la fotografía, me permite hacer esto. He pasado. Normalmente utilizo en mi casa un ordenador de sobremesa y utilizo una tableta gráfica, pero si no estoy con mi ordenador de mesa, prefiero tirar directamente de lo táctil. No me gustan las tabletas, me siento incómoda, entonces prefiero pues, estar directamente en el portátil editando. Y entonces empezaría, digamos, un poco a probar las herramientas que me da Lightroom. Y, sí. Cuando haces el recorte, ¿utilizas algún formato o lo haces así arbitrario como recién? Lo hago, me pregunta que cuando recorto la imagen que si hago algún tengo algún formato previo. No, directamente hago, voy viendo lo que me gusta y voy probando y ya está. Lo hago bastante al ojo. Entonces, a ver.
Bueno, también tengo que hay que pensar un poco en la idea de cariño, ¿no? En cuanto a los colores. Entonces tampoco los voy a hacer muy fríos. Yo siempre soy de tirar muy a los fríos. Y a veces me tengo que controlar un poco en ese sentido. Bueno, yo hasta hace nada, pero hasta hace nada me refiero hasta el año pasado, en verano, disparaba en JPG, no disparaba en RAW. Y la gente cada vez que me preguntaba, ¿en qué disparas, en RAW? Y yo decía, no, en JPG. Me miraban escandalizados, horrorizados, en plan, ¿cómo puedes hacerlo? Pero disparan RAW. Y yo decía, es que no me gusta, porque no me salen las fotos, se me modificaban los colores. Decía, no, yo directamente en JPG, y me da cuenta de que vaya locura. Entonces ahora disparo en RAW y la verdad es que, bueno, me permite hacer cosas que antes no podía hacer. Si no sabéis muy bien qué estoy haciendo, pues me preguntáis, pero ya digo que normalmente no sé yo tampoco ni siquiera lo que estoy haciendo, simplemente voy tocando, voy probando y digo, me gusta, lo dejo, no me gusta, lo quito, vale. Y yo soy muy simple. ¿No tienes una idea ya previa de lo que quieres? Tengo una idea previa de cómo quiero el resultado final, pero no sé el proceso para... No sé a quién estoy contestando, vale. No sé el resultado final, o sea, perdón, al revés, el proceso que voy a... que tengo que hacer para conseguirlo. Entonces voy un poco, pues, al tuntún, ¿no? Sí, exactamente. Es el instinto, digamos, que tengo que... La edito de esa forma. Y bueno, pues... Por eso digo que yo no soy muy... Como no he aprendido Photoshop en, no sé, una escuela o algo parecido en un curso, pues tampoco sé muy bien si lo que estoy haciendo es correcto o no, académicamente hablando. Entonces... ¿Un ciclo, por ejemplo, de imagen para enfocar al tema de fotografía y todo eso? Me preguntan que si tengo pensado o he pensado alguna vez hacer un curso o un máster o algo así en cuanto a imagen. La verdad es que no, porque me gusta aprender a mi bola, aunque tarde mucho más tiempo aprendiéndolo, o sea, en aprender, como por ejemplo lo de RAW, lo de disparar en RAW, pues no sé, le doy más valor a lo que he aprendido, me parece como pequeños tesoros. Y por eso no, me gusta, prefiero hacerlo a mi bola. Y esta digamos que ya tendría y luego utilizaría ya Photoshop. Entonces, ya que tengo guardadas las imágenes, voy a coger de la otra cámara y voy a seleccionar y aplicar el mismo colores y demás. Entonces, ¿no usas presets? Perdón. ¿Qué es eso? Que los he aplicado, o sea, como por ejemplo en este. Ah, no, nunca he guardado, nunca he utilizado eso. No. Supongo que lo descubriré algún día y ya que me lo has comentado, y quiero probarlo, pero la verdad es que nunca lo he hecho. A ver. Además, Lightroom empecé a utilizarlo hace nada, en verdad, el año pasado, con el RAW. Me dijeron, ¿por qué no pruebas con Lightroom? Y yo, es que ya he probado una vez y no me gustó. Venga, venga. Uy. Pero, ahí, vale, ya. Y dije, venga, voy a darle una segunda oportunidad. Y ya está. Y empecé, digo, venga, vale. Cristina, tienes que empezar a... Porque el laboratorio que cuando expuse la primera vez, el que me editaba las fotografías para poder ampliarlas en tamaños muy grandes, pues siempre acababa echándome la bronca. ¿Pero qué haces aquí? O sea, ¿cómo puedes...? Estás destrozando estas zonas. Y yo, no sé, no, yo solamente cojo el programa y me pongo a hacer, no. Por favor, intenta cuidar las imágenes porque luego estoy ahí en el ordenador diciendo, ¿pero cómo he hecho esto? Porque como no he disparado en RAW, yo, bueno, venga, intentaré hacerlo bien.
Lo que sí me da vergüenza es enseñaros todas las fotos que veis ahí, porque algunas, pues salgo muy mal, ¿sabes? La gente dice, cuanto más megapíxeles, mejor calidad, o sea, mejor es la cámara y mejor son las fotos. Yo pienso, pues no, porque cuando estoy luego editando me veo todos los poros, todas las imperfecciones y digo, Dios mío, prefiero una que sea... Bueno, no, lo prefiero, pero me siento mal cuando estoy ahí editando mis propios granitos y... Pero son cosas mías, ¿eh? Cuanto más detalle, mejor, ¿vale? Tiene un formato diferente a la otra imagen. Voy a hacer. Y lo bueno de la 645 es que, como tiene. Jaume está aquí, ¿no? Hola. Ah, Jaume. ¿Cuántos megapíxeles tenía? 51. 51. ¿Y en RAW? Unos 190 por foto. Unos 190 por foto megapíxeles. Entonces, tranquilamente puedo recortar. Recorta todo lo que quieras. Ahí. Que eso me gusta mucho. Entonces voy a copiar, espérate, voy a copiar los ajustes de la otra foto. ¿Cuál era? Es que no lo he guardado. A ver, ¿cuál es la? No, ya me acuerdo qué tengo que hacer, que se me va la olla. A ver, todas las fotografías. Aquí está. 5. 5 estrellas. Copiar ajustes. Pegar. Y esta estará más oscura, así que tendré que editar un poco los ajustes. ¡Uy! He copiado también el recorte. Vale. Hoy estoy espesa, ¿eh? ¿Qué dices por ahí tú? Pues voy a aclarar la foto, darle más luz. Aquí. Vale. Luego ya con Photoshop. Entonces, bueno, voy a guardarlas, voy a exportarlas. Directamente en el escritorio. Yo las exporto en TIFF, en máxima calidad, en fin. TIFF. A 16. Vale. Exportar. Voy a exportar también la otra. Mientras tanto voy a abrir Photoshop, que tengo el CS5 aún. Bueno, voy a cerrarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no la trabajas, no la editas directamente luego en Photoshop desde Lightroom?
Me gusta hacer este proceso porque así me aseguro exactamente de cómo son las... cómo exporto la imagen. Y así, no sé, es una manía que tengo a lo mejor y prefiero hacerlo manual. Que sé que se puede hacer directamente esa opción. ¿Sí, por ahí? ¿Puedes repetir? Es que no le oigo. ¿Alguien puede repetir? Disculpad, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y os pasamos el micro, si se oye. ¿De acuerdo? Sí. La guardo en TIFF y en 300 de BI. Nada. Ahí. Pues bueno, yo lo primero que hago, ya como en Lightroom, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, simplemente voy utilizando las herramientas y normalmente lo primero que hago es corregir las imperfecciones esas que no me gustan, como los granitos que tengo por ahí. Qué vergüenza, por favor. Entonces, utilizo la herramienta, el pincel corrector puntual, bueno, corrector directo, sí, el pincel corrector normal y... voy quitando esas imperfecciones. A veces incluso las dejo, si no me molestan mucho. Pero sí, decir que los de las fotos no son perfectos, que siempre están editados. A mí no me da vergüenza decirlo. Ya, porque ya he dicho muchas veces que la edición es muy importante en mi fotografía y no intento demostrar lo contrario. Y nada. Bueno, así. ¿Es la K3 o la 645? Esta es la 645. Estoy editando la de 645. Así que... Bueno, voy a darle más luminosidad a la imagen. El fondo sí, lo voy a después oscurecer totalmente, lo voy a poner negro, que es como a mí me gustan los colores muy planos de fondo en los retratos. Y le voy a dar también más brillo a los ojos. Entonces, lo que hago, voy a abrir curvas y bastante alto. Voy a coger el bote de pintura y en color negro le doy a la imagen. Entonces, digamos que me vuelve la imagen al estado inicial. Y después con el pincel normal en blanco y la opacidad y el flujo a 100%, me acerco al ojo y pinto por encima. Entonces lo que hago es coger esa, digamos, rasgar la capa que he hecho con el negro y darle brillo al ojo. Digamos que si... Alguno de vosotros, bueno, supongo que muchos habéis probado el Photoshop, esto es algo muy básico de programa. Esto me lo enseñó mi hermana y yo flipando, ¡ah! ¿Lo que se puede hacer? Vale, así. Y algo que me gusta hacer mucho, yo soy muy de hacer muchas capas y copias de capa y todo eso. Escojo la herramienta subexponer con la exposición muy bajita e ir oscureciendo las zonas que ya están oscuras. Entonces le doy como más profundidad. Entonces siempre empiezo editando los ojos porque son muy importantes en mi fotografía. Voy a subirlo un poco más. Eso sí. Voy a ponerlo en rango en sombras directamente. ¿No usas tableta? En el portátil no utilizo tableta, utilizo cuando estoy en el grande, en el ordenador grande. ¿Cuando trabajas en sí, portátil? Pero cuando estoy en portátil prefiero la verdad la zona táctil, porque cuando empecé a editar, no sé si alguno, bueno, me da mucha pena porque tenía un ordenador que tenía un portátil que tenía 7 años ya. Que algunos, yo creo que ya Uma lo conoce, ese portátil, estaba destrozado. Entonces aprendí a editar con ese portátil.
Entonces me ha quedado ya la manía de saber cómo lo quiero. Entonces lo que hago es simplemente las zonas ya oscuras las oscurezco un poco más. Y lo hago en toda la imagen. Sí. Bajando o subiendo la exposición según como me convenga. Y luego con la herramienta de sobreexponer, que sería lo contrario, pues ilumino las zonas más claras de la imagen. Y voy haciendo todo este proceso por toda la imagen. Y no sé cuánto me ocupará hacer esto, pero pues a lo mejor una horita, dos horitas o menos. Entonces esto también hace que el ojo parezca más grande, si vemos el antes y después. Casi no se nota, pero si vais haciéndolo poco a poco, después habrá un cambio bestial. Y esto lo hago, pues, por ejemplo, en la nariz. Hago siempre lo mismo. Oscurezco la zona más oscura y aclaro la zona más clara, que sería por aquí arriba. Pues sería, por eso digo que la edición es muy importante para mí, porque yo pinto sobre la foto. Y hago lo mismo en todos lados, en los labios y en todo. Entonces digamos que ya tengo todo este proceso hecho en la imagen entera. Oscurecería el fondo del todo. Y lo que he hecho ha sido hacer una capa nueva y con el pincel en negro y la opacidad y todo lo demás a 100%, pues sería pues pintar el fondo en negro. No me acerco mucho a lo de los pelitos para que no quede muy falso. Luego os explico cómo lo hago, esa zona. Y bueno, también aquí con mucho cuidado voy haciéndolo, bueno, con mucho cuidado. Y sería haciéndolo en toda la imagen. Entonces estas zonas, que son un poquito más complicadas, ya me acerco y lo hago con más cuidado, haciendo más grande o más pequeño el pincel, según convenga. Así. Entonces, como vuelvo a decir, también pinto sobre la imagen, a veces hago capa nueva y con el pincel muy muy chiquitito cojo el color de alguna zona de mi pelo y pinto, hago pelo. Entonces así le da como más realismo y parece que el fondo de verdad era negro y no gris. Y así pues voy haciéndolo poquito a poquito, cojo diferentes... Bueno, este no, pero diferentes tonalidades y voy haciendo esto. Esta imagen la voy a recortar un poco más. Este lado. Sí, me gusta más así. También, lo que me gusta también hacer mucho es darle la vuelta a la imagen para saber si quedaría mejor, porque a veces cambia bastante la expresión y la luz. ¿Cómo vais a ver? ¿Sí? Aquí, volteo horizontal. Pero sí, cambia muchísimo. Entonces esto normalmente lo hago al final, pero a veces lo miro antes para saber un poco cómo seguir la luz y yo creo que por ahora la voy a dejar así. Entonces lo que voy a quitarle es estos, está muy saturado los colores, entonces yo iría corrección selectiva, que es una herramienta que utilizo mucho, que me deja probar pues directamente los rojos o los amarillo, los verdes, solamente tocando esos colores. Entonces, voy viendo. Sí. Gracias.
amarillos. Si queréis preguntar algo, me preguntáis. ¿Puedes retocar los labios? Sí. Pues cojo Subexponer, he vuelto a la capa, a la copia, está aquí. Entonces con el Subexponer voy a las zonas más oscuras y voy perfilándolos. Entonces esto le da más profundidad. Y luego las grietas de los labios las marco más. Uy. Incluso a veces me invento las marcas de los labios. Como por ejemplo aquí me voy a inventar un poco las de aquí arriba. Pero eso es porque como también me gusta dibujar, pues sigo un poco los patrones de cuando dibujo rostros. Entonces. Y luego cogería la de sobreexponer. Y haría pues lo contrario, iluminaría las zonas más claritas para darle más volumen a los labios. ¿Veis la diferencia? Pues haría eso, a lo mejor volvería otra vez y lo repetiría, pero ese es el proceso básico que siempre utilizo. Me gusta mucho utilizar los blancos en corrección selectiva y los negros, porque son muy importantes y hay que tener mucho cuidado de utilizarlos porque pueden estropear la imagen o ayudar a resaltar los contrastes. También los neutros. ¿Utilizas el licuar en algún momento? A veces sí, para arreglar pues el pelo o pues no sé, la ceja o cosas así. Son sí, algo muy puntual, perdón, no sé a quién estoy hablando. Vale. También mapa degradado, que lo cambio a su no sé cómo se llama esto, bueno, su formato, ¿alguien sabe cómo se llama esta zona de aquí? Vale, gracias. Gracias, estoy aprendiendo mucho con vosotros hoy. Y lo pongo normalmente en luminosidad. Ya digo. Voy a bajar un poco la saturación. No, la voy a bajar. En equilibrio de color, también lo utilizo bastante. Ya digo, voy todo el rato pues repitiendo lo mismo y pues probando hasta que me gusta lo que he hecho. También de vez en cuando utilizo el Photoscape, que me da un poco vergüenza decirlo. No sé si alguno conoce el programa ese, Photoscape, no, porque no es nada profesional, en verdad. Es un programa que lo tengo por aquí, bueno, no sé dónde está. Aquí está. Es,
cancelar, fuera. Es un programa gratis que os podéis descargar perfectamente por internet. Que en realidad puedes hacer lo mismo con Photoshop. Pero como yo empecé antes con Photoscape que con Photoshop, pues digamos que sigo volviendo a utilizando las mismas herramientas. Ahora cuando... Vale, pues es súper sencillo. O sea, tiene las cuatro herramientas básicas. Pero bueno, a mí me gusta. A ver. Estoy pensando que esta foto en verdad la voy a poner en blanco y negro. Entonces, voy a mapa degradado y lo voy a poner en negro. La verdad es que me gusta más. Sí. Estoy haciendo un poco por encima. Y a ver, voy a editar un poco la piel porque no lo he hecho. A veces el poner la fotografía en blanco y negro, mientras editáis, ayuda a ver las imperfecciones o las sombras bruscas que puede crear pues, una zona. Y resaltar los ojos. Y bueno. Yo no soy de quitar ni las ojeras ni nada parecido, porque cuando se quitan, para mí, pierde mucho realismo la fotografía. O sea, creas como un muñeco. Entonces, prefiero siempre dejarlo. Bueno, y profundizaría un poco más, pero básicamente esto es lo que haría. Lo voy a dejar en blanco y negro. Y voy a antes editar un poco con curvas. Vale. Y voy a ir a... La voy a guardar como JPG primero. Máxima resolución y ahora voy a ir a Photoscape. Es un rollo. Es que pesa mucho. Thank you.
Ahora, mientras en un rato me pongo con la otra para que veáis un poco. Ah, sí, sí. Bueno, no hay tiempo. No, sí, sí, obviamente. Lo digo porque no nos da tiempo. Teníamos que terminar a las 8, 8 y media no hay problema, pero más tarde ya. A ver. Hacer rápidamente porque además es que utilizo dos cosas de aquí. A ver. Esto ya digo que si os apetece, pues lo probáis, los descargáis. Tiene cosas muy, muy básicas. Vale. Y ya poco a poco haciendo el mismo proceso, volviendo a Photoshop, a tal, y así hasta que consigue haga la imagen al final. Y bueno, ya digo que puedo tardar muchísimo, así que no voy a terminar la imagen. Y eso sería básicamente todo lo que hago, el proceso desde la idea a la edición. Y ya está, ya habría terminado.